Instrucción Militar Aérea, ESIMA, en el Comando de Combate Número 1 en Puerto Salgado, Dinamarca. Hoy con un programa especial donde celebramos el aniversario número 95 de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Base. Y con respeto y orgullo nos unimos a esta celebración, en donde se realizaron unas olimpiadas para poner a prueba varias de sus capacidades. También participamos en este ejercicio, vean cómo nos fue. Bienvenidos. A los hombres y mujeres del Cuerpo de Seguridad y Defensa, brindamos las condiciones necesarias de seguridad física y defensa para la protección del componente del poder aéreo y espacial de nuestra nación. Con esto contribuimos a las operaciones de la Fuerza Aérea. Los hombres y mujeres del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases son hombres y mujeres altamente capacitados en los diferentes cursos que hacen parte de nuestra carrera militar y de nuestra especialidad. Ellos son lancero, contraguerrillas, seguridad y defensa de bases, fuerzas especiales, tiradores escogidos de plataforma, guías caninos y otros más capacitados en la parte académica, como lo es los sistemas electrónicos de seguridad y los operadores de drones, que son nuestra tecnología más moderna. Para estos hombres y mujeres que estoy comandando en este momento, darles esa felicitación especial por parte de su comandante, por toda esa labor que ustedes hacen día a día, todas las noches, trabajando por la seguridad y supervivencia de nuestras unidades, para que podamos desarrollar nuestras operaciones sin ningún problema. Esta especialidad es una pasión que se vive, que hay que trabajar, que obviamente tiene sus dificultades como cualquier carrera, como cualquier reto que uno tiene. Con motivo de la conmemoración del 95º aniversario de la Especialidad de Seguridad y Defensa Bases, a través de la Escuela de Instrucción Militar Aérea, se están desarrollando las Olimpiadas de Seguridad y Defensa de Bases, el cual consta de 15 delegaciones de todas las unidades aéreas de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Los equipos están conformados por un oficial, un suboficial, dos soldados de la Especialidad de Seguridad y Defensa Bases. Adicional, dentro de los equipos está como participante una mujer. Estos juegos tienen la característica de hacer actividades militares donde se va a practicar liderazgo, entrenamiento físico, pruebas de agua, pruebas de combate, vista de obstáculos, entrenamiento de tiro, prueba de habilidades y destrezas con arma y desarme de armamento, marchas, balsas improvisadas, las cuales le van a generar habilidades y destrezas a nuestros competidores. Y al final del entrenamiento, lo que vamos a hacer es tener equipos más motivados, con carácter y espíritu de cuerpo. Los participantes fueron escogidos dentro de las unidades aéreas, que es lo mejor de sus unidades, y allá internamente hicieron algún tipo de selección donde están representando a las diferentes unidades de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Nos están representando desde el Grupo Aéreo del Caribe hasta el sur, el Grupo Aéreo del Amazonas. Estamos en el Centro de Simulación de Tiro Lynx. Es un polígono virtual donde los competidores hacen su acercamiento con el manejo de armas, se entrenan y miden sus aptitudes en esta disciplina. Vamos a ver qué tal estamos de puntería. El Centro de Simulación de Tiro de la Fuerza Aérea Colombiana es un proyecto que se realizó y se está terminando de entregar, el cual contiene 5 canchas de tiro en este momento, las cuales utilizan unos kits de retroceso para fusil Galil AR y para pistola Prieto Beretta. Estas canchas están diseñadas o contienen una serie de elementos tecnológicos como proyectores, cámaras láser, las cuales simulan el tiro o la balística de las armas reales para que pues todo el personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal que se quiera entrenar en este simulador pues realice los diferentes ejercicios o actividades para mejorar su nivel de tiro.
Este simulador contiene o funciona con armas reales. Los proveedores de estas armas funcionan con CO2, el cual sirve para simular el retroceso de las armas. Este CO2 simula el retroceso del fusil Galil y el retroceso de las pistolas. En este momento estamos desarrollando las Olimpiadas de Seguridad y Defensa con motivo del aniversario número 95 de nuestra especialidad, en el cual se incluyó una prueba en este simulador de tiro, la cual consiste en realizar un ejercicio de reacción, donde pues todas las delegaciones y sus 5 participantes realizan este ejercicio y a su vez le suma sus puntos para la competencia. Me siento orgulloso de pertenecer a la especialidad de Seguridad y Defensa, puesto que en estos años de mi carrera como militar he podido desarrollar diferentes entrenamientos en recuperación de personal, paracaidismo, infiltración a gran altura, entrenamientos en combate regular, recuperación de personal y muchas otras actividades que me han hecho grande como ser humano y como persona y aportar muchos conocimientos para mi nación. Me siento muy feliz hoy en día de hacer parte de este nuevo proyecto del simulador de tiro, que es una herramienta innovadora para el cumplimiento de nuestra misión. Bueno, no nos fue tan mal, este fue nuestro resultado y del polígono virtual nos vamos al polígono real. Bueno, nos encontramos ya en el polígono para iniciar nuestro ejercicio de tiro. Vamos a recibir las instrucciones y la información sobre las medidas de seguridad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy el técnico segundo Vargas Álvaro Inllader de la Escuela de Instrucción Militar Aérea. Nos encontramos en el ejercicio de tiro de nuestras Olimpiadas de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas. El día de hoy los participantes recibieron las medidas de seguridad y decálogo de seguridad con las armas de fuego para realizar el ejercicio a 25 y 10 metros. 25 metros con fusil Galil AR, donde vamos a tener un minuto para realizar nuestros 10 disparos, y a 10 metros con nuestra pistola Pireto Beretta. Y vamos a desarrollar varios aspectos, vamos a fortalecer la parte de tiro de los participantes, vamos a tener un poco de presión, por decirlo así, porque vamos a tener un minuto nomás para realizar 10 disparos y vamos a mirar cómo los participantes se desempeñan en este ámbito. Tenemos mujeres que se destacan por una gran capacidad, nuestros soldados también son muy importantes, nos demuestra que estamos realizando bien el ejercicio y lo están aplicando de la mejor manera. Fue mi sueño desde pequeño pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana, pertenecer a la especialidad ha sido un gran ámbito, tener el orgullo, la pasión por ser comando especial aéreo. Tuve la gran oportunidad también de ser comando urbano y pues esto nos demuestra que estamos hechos para grandes cosas. Me siento orgulloso de pertenecer a la especialidad de seguridad y defensa de bases porque los comandos brindamos seguridad en tierra para que nuestras aeronaves puedan volar. Para conmemorar los 95 años de esta especialidad, se realizó una competencia militar donde participaron hombres y mujeres, aguerridos y valientes, quienes en una significativa ceremonia encendieron la llama olímpica como representación del inicio de estas justas deportivas. El cruce o paso de pista de habilidades y destrezas también hace parte de estas Olimpiadas. Vamos a acompañar a uno de estos equipos para poner a prueba mi físico. Veamos. Física. Liderazgo. Excelencia. Make all the
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. ¡Vamos! ¡Hágale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con ganas, con ganas! ¡Muy duro, pero ya vamos acá! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cuál fue el obstáculo más difícil? El anterior, el de los tubos por arriba y por abajo. Supremamente agotado. Pero lo logramos. ¡Física! ¡Liderazgo! ¡Excelencia! ¡Alfa! La importancia de que la mujer participe en estas Olimpiadas es con el fin de que nosotras las mujeres nos demos a conocer y que tenemos las mismas capacidades de los hombres. Es muy importante regresar a la Escuela de Instrucción Militar Aérea porque acá es donde está la esencia de nosotros, de la gloriosa Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases. Aquí nuevamente hacemos un reentrenamiento en estas competencias que tenemos. De esta forma podemos también desarrollar más habilidades que nos pongan a la par con las otras fuerzas y así conservar la soberanía de nuestra nación. Siendo de otra especialidad, la verdad ha sido una experiencia muy grata. A concepto personal, el aprendizaje que se conlleva, la parte de la monotonía, recordar esos momentos en los cuales uno tuvo esa formación de carácter militar inicialmente en la escuela de suboficiales y el desempeño que se practica acá, la manera muy organizada, muy desarrollada, con todo lo que se tiene y con todo el apoyo de los instructores de la Escuela de Instrucción Militar Aérea. Implementar las aeronaves remotamente tripuladas dentro de las operaciones de seguridad es otra de las capacidades con las que cuenta esta jefatura para fortalecer también los procesos y procedimientos en la protección de los activos estratégicos de la nación. La jefatura cuenta con el equipo CIVAR, que consiste en el sistema táctico de vigilancia aérea remota, en donde tenemos la capacidad de reaccionar, de identificar y clasificar objetivos y amenazas. Nuestros defensores siempre van a tener un ojo en el cielo que les va a permitir tener con anticipación, saber cuál es la amenaza a la que se van a enfrentar, qué riesgos pueden tener y cómo combatir o detectar o interrumpir esa amenaza en un tiempo demasiado corto. Los drones son operados por personal certificado para la operación de drones. Se certifican en la escuela de aeronaves remotamente tripuladas. Estos tienen un entrenamiento constante donde realizan operaciones y misiones de seguridad en las diferentes bases y donde realizan diferentes misiones como de búsqueda y rescate, vigilancia, control táctico de área. Los pilotos de los drones, una vez terminan a satisfacción su curso y proceden a sus unidades, están en la capacidad de proporcionar a la unidad, de proporcionar a los agentes de seguridad una reacción inmediata de las novedades que tengamos durante la base. Están en la capacidad de realizar patrullajes de vigilancia, de protección al componente físico del poder aeroespacial y ciberespacial. Para adquirir esta capacidad tenemos que ser integrantes de la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas, amar la tecnología y amar la especialidad, podernos enfocar en renovar la seguridad y enfocarla a nuevas tecnologías vanguardistas que me proporcionen menor tiempo de detección, menor exposición de nuestro personal y menor desgaste en nuestro personal que va a atender las novedades y que va a proteger nuestras bases aéreas. Esta capacidad me va a permitir tener un brazo fuerte en el área de la tecnología, en donde nuestros operadores pueden estar en coordinación con diferentes operaciones aéreas y operaciones especiales, todo con el fin de proteger los activos de nuestras bases. Yo me siento orgulloso de pertenecer a mi especialidad de seguridad y defensa de bases porque puedo entrenar mi parte militar y puedo combinarla con la parte importante tecnológica, en donde la sinergia de estas dos ramas, de estas dos especialidades, me puede facilitar y me puede proporcionar muchos medios y muchas ventajas para atender cualquier tipo de novedad de seguridad que tengamos en nuestras bases. Esto me ha permitido desarrollarme integralmente como profesional y como militar al tiempo.
trasladamos hasta el Comando Aéreo de Combate número 4 en Melgar y desde uno de sus helicópteros haremos un salto en tándem para vivir de cerca la adrenalina de estos comandos en el aire. Otra de las capacidades distintivas que tiene esta especialidad para fortalecer la seguridad y llegar a los lugares de difícil acceso es a través del paracaidismo militar, ya sea para una operación o entrega de víveres. Además, otra de sus modalidades está integrada por el equipo Águila de Gules, transmitiendo emoción y mística para quienes observan este espectáculo desde tierra. La modalidad de infiltración a gran altura es una capacidad de infiltración que tiene la Fuerza Aérea Colombiana para la inserción de paracaidistas con grandes capacidades como recuperación de personal, tiradores escogidos de plataforma y personas de intervención con municiones sin explosionar, conocidos como AIMES, los cuales nos permite llegar a donde se encuentran enemigos sin ser detectados bajo las modalidades de gran altura, salto a gran altura y alta apertura, salto a gran altura y bajo apertura. El Águila de Gules es un tin acrobático, lo que permite demostrar la capacidad de hacer acrobacias en el aire por el medio de uso de banderas, granadas de humo y diferentes modalidades que lo que hacen es llevar entretenimiento o una capacidad de acercamiento a la comunidad. El día de hoy nos encontramos en el Comando de Combate número 4 realizando un entrenamiento de paracaidismo, del team acrobático y del equipo de inserción de especialistas, que es el equipo tándem de la Fuerza Aérea Colombiana. Las operaciones militares de paracaidismo se utilizan para hacer inserción de especialistas en sitios donde por algún motivo vehículos o aeronaves de nuestra fuerza no puedan ingresar, para realizar apoyos de víveres, para realizar apoyos de en caso de que sea algún desastre natural, Dios no lo quiera, podamos hacer, llevar médicos, llevar personal especialistas, arquitectos, ingenieros, topógrafos, lo que se necesite y la especialidad que se necesite pueda llegar a ese punto sin necesidad de que haya una aeronave o un vehículo que los lleve hasta allá. La actividad que estamos realizando hoy es doble. Estamos realizando un entrenamiento a 6.000 pies para una demostración específica del equipo Águila de Gules. Estamos realizando la inserción de especialistas en tándem a partir de 10.000 pies. Es una capacidad que se puede hacer de 10.000 a 12.000 pies para llegar a los puntos donde se necesite llegar con esas personas. El equipo Águila de Gules es la representación de acción integral de la Fuerza Aérea Colombiana. Nosotros acompañamos las actividades de los municipios, festivales aéreos o actividades que el comando de la fuerza designe para llevar el nombre de la Fuerza Aérea, el equipo Águila de Gules, la representación del aire, de los hombres del aire, a esos lugares donde se requiera esa parte. Lo que tiene la actividad con respecto a la inserción de especialistas está dirigido a las operaciones militares en donde se requiera esa capacidad. La diferencia de los paracaídas, los de nosotros son un poco más pequeños porque están destinados con la carga alar para el paracaidista, y los que van configurados para tándem tienen una cúpula más grande para que pueda llevar al pasajero tándem y al paracaidista instructor. Queremos que los colombianos recuerden que su Fuerza Aérea está ahí con ellos, que estamos para servirles, que trabajamos 24/7. Queremos mostrar nuestra presencia también al lado de ustedes a través del equipo de paracaidismo militar Águila de Gules. La Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases les da la bienvenida a la operación de paracaidismo militar que se va a realizar el día de hoy. Es una capacidad que tiene la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases, se llama inserción de especialistas. Queremos que ustedes compartan la oportunidad de vivir la experiencia, de saber qué sienten los comandos y el personal de paracaidistas que hacen esta actividad propia de nuestra especialidad. El paracaidismo es una de las capacidades de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases y se emplea para la inserción de comandos especiales en una operación específica. Hoy vamos a hacer un salto tándem con Úrsula. Ella es una canino militar experta en búsqueda y rescate, pero eso les vamos a hablar más adelante. Ya estamos con nuestro equipo y estamos listas para saltar. We'll be right back.
llevar. En este momento nos encontramos realizando un salto de paracaidismo en la modalidad tándem, en el marco de los 95 años de la especialidad de seguridad y defensa de bases. La especialidad de búsqueda y rescate con caninos es muy importante, ya que nosotros por medio de este ser de cuatro patas podemos optimizar y podemos buscar personas y salvar vidas en dado caso de ser necesario. El entrenamiento también hace parte de nosotros hacer un vínculo para que cuando hagamos este tipo de operaciones seamos uno solo, un binomio, y que ella al momento de saltar no le dé miedo. Ella percibe lo que yo siento. Si yo a ella le doy seguridad y le doy felicidad, ella a sí mismo también se va a sentir. Nosotros iniciamos suspendiendo el canino con este mismo arnés. Lo suspendemos a un metro, metro y medio, para que ellos vayan acostumbrando de que suspenderse en el aire no les afecta para nada. Mientras esto pasa, lo vamos acariciando, los vamos dando un premio, le vamos dando una pelota, un pedazo de salchicha, una galletica, para que ellos sepan de que esa actividad que estamos haciendo, la estamos haciendo bien. El entrenamiento todo se basa en positivo, en ningún momento maltratamos a nuestros caninos, siempre es buscando la felicidad, buscando que todo lo que se haga con ellos sea de gran agrado, para que ellos lo hagan de la mejor manera. El día de hoy cumple 12 saltos en tándem. Ha participado en ejercicios como Ángel de los Andes y está lista para salvar vidas en cualquier momento que la Fuerza Aérea lo requiera. Al salto viene la recuperación del material, el empaque, el alistamiento del material para un nuevo salto. ¿Qué se hace? Cada piloto tándem toma su equipo, verifica que su paracaídas haya llegado en óptimas condiciones, verifica que sus líneas, tanto líneas y telas, se encuentren en buen estado y inicia el procedimiento o el proceso del empaque. Posteriormente, en el desarrollo de la actividad del paracaidismo, pues se va ganando un poco de habilidad y de destreza en el desarrollo o en el empaque del mismo, pero pues efectivamente es la parte más delicada que realizamos. Así, conociendo de cerca las capacidades que tienen nuestros comandos, nos despedimos. Agradeciéndoles también la oportunidad de permitirnos vivir esta experiencia, un poco arriesgada, pero maravillosa. Sabiendo que todo lo hacen con el único objetivo de proteger a los colombianos, cumpliendo así la misión encomendada. Nos vemos en nuestra próxima misión, la segunda parte de este especial. Recuerden seguir nuestra página web y redes sociales. Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué temas les gustaría conocer. Así se van las estrellas.